Hey, muy pronto amigos de YouTube, yo me lo que sé, como pueden ver chicos, nos encontramos de regreso aquí al Isaac. Y bueno, vamos a hacer una roomcita diaria como siempre los martes. Bueno, y mientras voy haciendo la room, me gustaría hablar con ustedes sobre el apoyo que está teniendo Splash Damage y Tears Up. Me gusta esto. Empezamos bien. Empezamos más que bien. Bueno, quiero comentarles sobre el apoyo que está teniendo el canal, principalmente en las últimas semanas. Mientras voy hablando, esto es como mi juego para ir hablando con ustedes y eso. Como la mejor manera que tengo para hablar con ustedes y comentar sobre algunas cositas del canal que me están gustando muchísimo, como por ejemplo el apoyo que estoy viendo a algunas series y a algunos dos tiendas. Estoy viendo un apoyo inmenso e increíble a los videos que estoy subiendo diariamente, pero voy a necesitar de su cooperación. Y mucha gente dirá, pero Yomo, ¿para qué necesitas nuestra cooperación? Y es que, bueno, voy a poner en la descripción, perdóname, si me confundo, no estoy jugando aquí. Quiero que me pongan en los comentarios, eso era, mucho mejor ahora. Ya me bajaron media vida. Quiero que me pongan en los comentarios, por favor, qué juegos les gustaría ver en el canal. No estoy hablando sobre les gustaría juegos, no estoy hablando que tienen que ser juegos exclusivamente de triple A, por decirlo de alguna manera, o juegos difíciles, juegos caros, lo que sea. Hay diferentes juegos que me gustaría traer al canal nuevos, pero para eso necesito apoyo de ustedes. Y quiero saber qué tipo de juegos les gustaría ver en el canal. Ya sean juegos antiguos, juegos modernos, si quieren series, ¿qué les gustaría ver? Eso es lo que me gustaría saber ahora mismo. Si les gustaría ver nuevas series o si les gustaría mejor videos a lo random, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Este no muere? ¿Este no va a morir? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Esto nos da daño, que eso siempre viene bien. Y quiero saber eso, quiero saber qué les gustaría ver en el canal. Si les gustaría juegos como Don't Starve, si les gustaría que Minecraft continuara como está ahora mismo, o qué les gustaría, la verdad. Estoy muy muy encantado con todo lo que está pasando en el canal, pero siento que le falta contenido. Y siento que al canal le falta un poquito de contenido más variado, por decirlo de alguna manera. Me gustaría saber si les gustaría eso. Si les gustaría que trajera más contenido variado y si les gustaría que lo hiciera, me gustaría saber qué tipo de contenido variado les gustaría. Porque... mierda, que me están dando un montón. Puedo traer muchísimo contenido variado, pero no tienen que ser juegos triple A ni nada. Pero me gustaría saber qué les gustaría, qué les apasionaría que yo jugara o que yo subiera. ¿O qué juego ustedes piensan que valdría la pena traer al canal? Esa es super OP. Nos hace falta un... ¿Cómo se llama esto? Madre mía. Lo que hay en el aire. No lo puedo decir ahora. Estoy retrasado hoy, de verdad. Nos hace falta un... compañero, un acompañante, un... eso mismo. Oye, ¿cómo voy a matar a este si...? Ahí está. Uf, madre mía. Una sala grande. Acá. Cuidado ahí. Bueno. Bien ahí. Se crea, hago bastante daño, mira lo rápido que los mato. Hostia, que me queda un corazón de vida. Hostia, que me matan. Espera, que llevo 4 minutos nada más aquí. Por favor, ¿cómo me van a matar? Por favor, un poquito de piedad. Yomo, de verdad te acabas de morir así porque sí, con los pedazos de objetos que tenía. Ay, Dios santo bendito. Pues bueno, he visto varios jueguitos por ahí que me gustaría traer al canal. Algunos son nuevos, algunos son antiguos. Juguitos que creo que a la gente le va a interesar. Tranquilos, va a continuar Minecraft, va a continuar Roblox, va a continuar todos los juegos que ya saben que vienen mucho al canal, que yo sé que les gusta un montón. Que
yo sé que les apasiona y yo sé que les gustaría ver en el canal. Así que eso va a continuar tal que así. Hago este video hoy porque, aunque hoy no iba a traer eso, iba a traer otro juego, pero se han comunicado conmigo unas cuantas personas por Facebook, de acuerdo, por el video que hice hoy. Por si no los. El video que hice ayer, perdón. ¿Ese es Pisces? No, Leo. Este es bueno, este es el que. Este me gusta. No. Este me gusta mucho por el simple hecho de que podemos romper todas las piedras. Y eso a mí personalmente me encanta muchísimo. Y muchas personas me han escrito con dudas y preguntas sobre. Bueno, sobre lo que está pasando en el canal y si les gustaría. Y que piensan que voy a traer otros juegos variados y que voy a dejar abandonados los juegos que hicieron el canal y todo eso. Pero no. Los juegos que hicieron el canal van a continuar normalmente. Eso no. Mira qué bien. ¿Ves lo bueno de esto? Digo, lo bueno es que me van a matar, probablemente. Mira, lo bueno es que rompo las cacas con un toque, mira. Y si me dieran algo. Si me dieran algo más fuerte. Valdría la pena incluso más. A ver, a ver, a ver. Aquí. Este está muerto ya. Si tuviese la habilidad esta que me da. Se me olvidó el nombre de la habilidad. Venga, venga, venga. Coño, pero ¿qué pasa? Ay, ay, ahora, ahora. Venga, venga. Me hace falta daño y me hace falta mucho más. No, pero. Gracias a Dios. Ahora sí. Venga, venga, muere, 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 muere. Es que tengo bien poco daño, la verdad. La llave de papá esta es, ¿no? Dos llaves. No sirve para nada, pero bueno. Algo es algo. Y la verdad es que la estoy pasando tan y tan bien con el canal, con lo último. Y ahora mismo lo estoy pasando incluso más. La estoy pasando incluso mejor. Porque ahora estoy haciendo también stream en Twitch todos los días, por lo menos los días en semana, que es lo que lo vi muy tarde, que era lo que había pensado yo hacer, y era hacer stream en Twitch de lunes a viernes 4 días, o sea, dejando un día libre, sea el martes, sea el miércoles, el día que sea, y luego haciendo stream en YouTube los fines de semana, jugando pues los juegos que al canal le gusta más, como lo que sería pues Minecraft, Unturned, Roblox, todo eso. Así que pienso que va a quedar muy bien. Pienso que se va a ver muy bien lo de Twitch. Y así que las personas que no les gustan los juegos que subo normalmente en directo, puede ir a ver un indie, puede ir a ver a verme pasarme un indie, o puede ir a verme pasarme Lucky Rock. Mira qué bien. Puede ir a verme pasarme. Mira, también apareció esto. Esto no lo sabía, que aparecían cosas por romper aquí. ¿Y qué otra cosa iba a decir? Ah, bueno, sí. Y que pueden ver, por ejemplo, en el día de ayer. LOL. ¿Cómo me pasó esto? ¿Cómo? No sé cómo. ¿Cómo se consiguen esos objetos que están así? O no se pueden. Yo creo que sería volando, ¿no? Solamente volando. ¿Esto qué es? ¿Antigravity? No, esto es una mierda. No, no me acordaba cuál era. Esto es malísimo, no me gusta. Esto sí me gusta. Por lo menos vida de más vamos a tener. Esto. Voy a romper esto porque si me toca Small Rock. Aunque. Bueno, no, no me va a tocar. No, no me va a tocar porque la acabo de desbloquear. Tonto eres. Lo que sí me va a tocar son moneditas bien ricolinas. Abrimos esto por aquí, que tenemos. Vamos a donar los 10 que tenemos. Los 10 que tenemos, porque la verdad es que no me hacen falta. Y así, mira, aparece el mapita, que es mucho mejor. Y vamos para allá. Por favor, que sea monstruo. Monstruo, bien, ya estamos. El problema con monstruo. Ese es el problema con monstruo. El problema con monstruo es que voy a tener que ir soltándolas así, poco a poco. Mira, mira toda la vida que me ha bajado ya. Mira toda la vida que me ha bajado ya. Lo bueno es que pues puedo acomodar unas cuantas aquí atrás. Y si me hace eso, pues no vale la pena porque todo eso se falla.
Todo esto para acá, todo esto para acá, sí. Lo bueno es que si si las lágrimas lo atrajeran, pues por lo menos se las lleva todas, pero si no, que es una pérdida de tiempo prácticamente. Mira, le estoy dando bien poco. Ahí le estoy dando unas cuantas, cuidado. Mira, eso es lo bueno. Que si se mueve para donde están, pues se las lleva de gratis, sin tener yo que hacer nada prácticamente. Está muerto ya. Bien. Y pacto con el diablo, bien. Esto me gusta. Vamos a ver qué nos toca de pacto. ¿Volar este es? No, que me... la zorra de Babilonia me tocó. LOL. Pues podría estar bueno, nos falta un corazoncito nada más. Que la verdad eso siempre está bueno. Lo bueno de esto es que si le damos aquí. Lo malo de esto es que cuando le demos, lo bueno es que me puedo esquivar. Porque voy a hacer eso exactamente. Mira. Mira, qué bien. Moneditas para el Yomu. Y lo continuamos por acá. Dale. Así me gusta. Vamos a romper todo esto por aquí. Aunque obviamente no veo a ninguno, pero bueno. Piercing shots. Madre mía. Pues no te creas, esta puede ser una room muy interesante, no te creas. Esto puede ser muy interesante, la verdad. Esto puede ser muy interesante. Es una muy buena combinación el tener el piercing shot con el antigravedad. Parece que no, pero oye, que esto puede quedar muy bien. Mierda. Aquí voy a morir. En este piso muero, de seguro, vamos. Es que no sé llevar muy bien esto. No sé llevar muy bien esto y la verdad es que se nota muchísimo. Venga. Ahí está esta también. Ahí está esta también. Ven por acá. Me hace falta mi objeto. Ahí se mueve. Pues que sí, chicos, que gracias a todos por el apoyo, como siempre les digo. Tranquilos, el canal va a continuar como siempre. De hecho, va a incluir incluso muchísimos juegos más. Así que de verdad. Me está encantando el hecho de que pueda traer juegos más variados y no sea solamente lo mismo. Eso de verdad que me gusta mucho. Ahí está. Y si no me equivoco, para acá tiene que haber algo interesante. Epa, ¿para dónde vas, loco? Bien, y aquí para abajo, así. Me falta de velocidad de disparo. Que es algo. El disparo penetrante hace que tenga más daño. Eso sí, es verdad. No es demasiado daño, pero oye, algo es algo. Este es el boss, pero de este piso no tenemos el objeto, ¿no? ¿En serio? Vamos a ver. Con la M pausamos la música, eso sí que no lo sabía. De este piso no tenemos el objeto, así que vamos para allá porque tenemos bombas y tenemos de todo, así que. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Seguro que vamos para allá. Asumo. Vamos a olvidarnos de esa sala. No estoy haciendo ni habitaciones secretas ni nada, en verdad, así que. Coño, vente para acá. Y ahora para acá. Y no es por aquí. Pues entonces sí es por. A ver, espérate. Ah, sí, claro que la cogimos. Si es que cogimos el pincer shot, Yomo, ¿qué te pasa? Madre mía. Perdón, perdón, perdón. Pero yo no creo que viva para contarlo. Este boss ya yo creo que voy a morir. Probablemente muera. Voy a hacer lo más que pueda por pasármelo, pero. Es que como estoy jugando el Flint Hook ahora, que por cierto, si quieren. The Fallen, ¿en serio? ¿The Fallen? Nunca me había tocado The Fallen aquí. Ah, ok, esta es la que tira para los lados, que sabía yo. ¿Cómo se supone que yo iba a saber eso? Ah, no, ahora dispara, ¿no? Ahora dispara, claro que sí. Ahora dispara, y ahora me persigue como una loca. Y ahora dispara el rayo, claro que sí. Era lo que me faltaba, era obvio. Ahora son dos, sí. Creo que lo mato. Lo bueno es que creo que lo mato porque tengo demasiada vida. Lo mato, creo. Ahora estoy en el estado de Babilonia, que ahora vuelo.
¿En serio? Ahora tengo pacto siempre. Me parece muy bien, la verdad. Me quedé con dos corazones, ahora es que voy a morir. La cabeza de la cabra es buena porque ahora tengo pacto en todos los pisos, sin importar qué. No, mi peor enemigo, no, mi peor enemigo, no, por favor. ¿Por qué? Oye, por cierto, qué tonto soy. Estaba en el estado de la zorra de Babilonia y me quité el estado yo mismo. Ya estoy, ya estoy. Ahora voy a morir. Estos enemigos de verdad que me odian. De verdad te lo digo que esos enemigos me odian muchísimo. No lo puedo creer. Es la segunda vez que me mata el maldito enemigo en el mismo nivel. Pues nada, chicos, lo dejamos para aquí. Muchísimas gracias a todos por ver este video. Ya saben que quiero que me dejen todas sus recomendaciones en los comentarios. Muchísimas gracias a todos, chicos. Espero que lo hayan pasado muy bien. Ya saben que si les gusta, le pueden dar like, comentar, suscribirse. Y hasta el próximo video. Adiós.